Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial de la bienvenida a esta segunda jornada de la cuarta reunión de Museos Ferrocarrileros en el contexto del encuentro Diálogos de Investigación, Conservación e Interpretación del Patrimonio Ferroviario. Esta tarde le damos la bienvenida a dos compañeras nuestras del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en la presentación de experiencias. El proyecto museológico y museográfico de los servicios educativos del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Nos acompañan la maestra Patricia Albores, su directora de museología y museografía, y la maestra Rosa María Licea, su directora de servicios educativos y extensión. Le vamos a dar la palabra a la maestra Patricia Albores, con quien vamos a comenzar su presentación, pero antes le voy a leer una breve semblanza de ella. La maestra Marta Patricia Albores estudió la licenciatura en arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, se graduó en 1984. Tiene una maestría en diseño de interiores y entorno humano en la Universidad Estatal de Michigan en 1988. Con el proyecto Usos Históricos de la Luz y el Color para Lograr el Confort Térmico, Aplicaciones Reales. Su experiencia laboral consiste en jefa de departamento de la Secretaría de Programación y Presupuesto en el año de 1984 a 1986. Asistente de graduado en la Universidad Estatal de Michigan en 1988. Consultor en diseño de Ferrocarriles Nacionales de México de 1988 a 1992. Diseño de interiores de los coches nominados privados de la Subdirección de Tráfico de Pasajeros. Y bueno, están los números. Rescate de los equipos de pasajeros, coches dormitorios. Museografía de la exposición, las adquisiciones de los ferrocarriles. Palanca de promoción y desarrollo. Una muestra en el taller de San Luis Potosí en 1988. Museografía de la exposición Tren Suburbano en Azcapotzalco, Cuautitlán, en 1990. Museografía de la exposición Modernidad en el Servicio de Tráfico de Carga, en 1990. Fue jefa del Departamento de Servicios Generales de Ferrocarriles Nacionales de México de 1992 a 1994. Jefa del Departamento de Logística de los Ferrocarriles Nacionales de México, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos de 1994 a 1999. Participación de la última etapa del Censo de Estaciones a nivel nacional, 1994. Coordinación de Logística del Programa Nacional de Rescate de Bienes Documentales, Bienes Muebles y Bienes Inmuebles del Sistema Ferroviario Nacional en 1995. Subdirectora de Museografía y Museografía del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos desde 1999. Bueno, la maestra Marta Patricia tiene una gran trayectoria y le cedo la palabra para que nos presente su experiencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, José Antonio. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para presentar un trabajo. Les voy a compartir aquí pantalla para iniciar. Ahora sí. Antes de iniciar, quiero comentarles que esto es un trabajo, es una presentación de lo que nosotros hacemos en el museo y lo que nos ha funcionado para iniciar la presentación. Quiero comentarles que cada museo tiene sus formas de conceptualizar los museos,
Y todo inicia desde la generación de una idea. Lo primero que hay que hacer es definir qué es lo que se quiere, tanto para cuando se conceptualiza un museo como para cuando se hace exposiciones, ya sean temporales o permanentes, ¿no? Lo primero que hay que hacer es hacerse las preguntas el qué. ¿Qué es lo que se quiere decir, no? Y luego se empiezan a seleccionar los temas, tener muy claros los objetivos. Esto es muy importante para que todo lo demás se va, todo lo demás que el proceso, el desarrollo, se va a basar en estos objetivos. Hay que tenerlos muy claros tanto para el equipo como para todo el desarrollo de los procesos. Y también hay que tener en cuenta quién va a ser el receptor, ya sea esto se llama el público, ¿no? Los que vamos a tener. Luego hay que investigar y documentarse, ¿no? La investigación del tema, hay que aprovechar mucho conocimiento, por ejemplo, del museólogo, pero no todos los museólogos tienen conocimiento de los temas. Entonces hay que investigar quiénes son los especialistas, y se vale investigar quiénes son los que son tienen los temas de lo que queremos tratar. Por ejemplo, en los museos, cuando se va a crear un museo, lo que importa es basarse y tener el apoyo, sobre todo de los cronistas. Hay historiadores, pero no en todos los museos se puede conseguir, pero en cada población siempre hay un cronista, y con ellos se puede uno apoyar, ¿no? Y luego, bueno, ya se hace la investigación documental, que puede ser en bibliotecas, como en el Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria, revisar toda la bibliografía, ¿no? Y luego pasamos a la parte que ya cuando ya tienes la investigación, puede ser una investigación ya hecha, como hemos tenido la oportunidad de trabajar con investigadores especialistas en el tema, como Guillermo Guajardo o el maestro Arturo Brunstein, que ya inclusive son libros ya hechos. Y pasamos a esta parte que es el guión museológico, que es la historia que se cuenta. Para mí, esta parte del guión museológico es la parte más difícil, pero también es la más fascinante. Hay que pasar de la investigación de los textos, de lo que ya se hizo anteriormente, al espacio. Entonces, hay que seleccionar los materiales y tener una capacidad de síntesis, y también hay que concentrarse en los objetivos que ya habíamos definido en un principio. A mí me llama mucho la atención y siempre admiro mucho a José Antonio, que es un especialista y es fabuloso para esta parte, que les muestro este formato, que es recomendable para poder ir sintetizando, y ayuda mucho, ¿no? A hacer la parte del guión, ¿no? También está la parte curatorial, que entonces esta ya es la parte más, pues también de sintetizar conceptos, ¿no? Por ejemplo, pasar de la parte de los textos, que ya se hizo en la primera parte de la investigación y esta parte que les comentaba, pero luego también hay que pasarlos a los objetos. Por ejemplo, hay que sintetizar en un objeto, como no puedes poner en un espacio, no puedes poner gran cantidad de texto, porque pues, si no sería un libro. Hay que poner objetos, y estos objetos tienen volumen. Por ejemplo, acá conceptos como de la guerra de reforma en una exposición que estábamos trabajando, y pues Toño decía, bueno, pues un cañón. Y también hay que tener cuidado, ¿no? De cómo ya seleccionas el cañón, pero luego hay que ir a conseguir el cañón, ¿no? Tenemos anécdotas muy interesantes, ¿no? De esta parte. También, por ejemplo, en otra exposición, cómo, le decía yo, esa parte difícil, cómo pones en la exposición el concepto de una guerra de tarifas, ¿no? Bueno, y entonces, pues, lo pusimos
con productos, ¿no? Que son los precios, ¿no? Los precios se ponen a los productos que se transportan en el ferrocarril y bueno, así es como vamos ilustrando, ¿no? Entonces siempre hay que concentrarse en lo que dijimos de los objetivos. Y luego ya pasamos a la parte del guión museográfico, que es la historia de cómo se cuenta esta investigación. Y es un proceso difícil porque hay que tener en cuenta la relación entre el espacio, los objetos, los textos, los gráficos, el mobiliario. Y aquí es donde se hacen las discusiones muy interesantes también, porque hay que discutir qué colección se pone, como ya lo habíamos platicado en un principio, pero ya para el espacio, tenemos que ver también, no todos los espacios son amables, como este, por ejemplo, que les pongo aquí, este es de Matamoros y es un espacio muy alargado y está muy fragmentado, entonces hay que trabajarlo muy bien para las circulaciones y todo esto, pero sobre todo para los espacios, ¿no? ¿Para qué vas a poner, ¿no? Y lo que la museografía y la museología son dos disciplinas que se cruzan y tienen que estar muy, muy relacionadas y estrechamente comunicadas, una comunicación estrecha desde un principio, ¿no? Porque puedes ir poniendo objetos, el curador puede ir poniendo objetos, pero también hay que tomar en cuenta los espacios y para ese tema el museógrafo pues es el experimentado, ¿no? También hay que tener en cuenta, le pongo aquí las medidas que es algo básico, se estudian las piezas, la curaduría y los espacios, cómo los vamos a ir poniendo. Pero les pongo aquí, parece ser que es muy simple esto de las medidas, pero les paso algunos tips para que puedan ponerse de acuerdo. Por ejemplo, hay lenguajes. Nosotros los arquitectos trabajamos siempre la medida de la base va primero y luego ponemos la altura. Los artistas y los restauradores siempre manejan primero la altura y luego la base. Entonces, sobre todo hay que poner los dibujos y hay que especificarlo claramente. Ahora con la tecnología se puede poner las fotografías y ya se ponen las medidas. Porque si no, pues a la hora no les vaya a pasar sorpresas como a nosotros, que una vez me dijeron, nos prestan el revólver de Villa, imagínense nada más el revólver de Villa, y pues yo nunca pregunté las medidas, no sé, o sea, yo dije, bueno, pues que puede ser un revólver, ¿no? Y entonces pues la vitrina donde le íbamos a poner, que era la pieza de ese espacio, pues yo dije un revólver como de 30 centímetros, ¿no? Cuando va llegando el día de la inauguración, la nieta de Villa con el revólver, pues era que el revólver tenía un cañón como de 40 centímetros, entonces pues ya no cabía. Entonces sí es importante tener siempre las medidas, hay que pedirlas, ¿no? Luego pasamos ya al estudio de los espacios, ahora con la tecnología y las computadoras es más fácil, hacemos los planos, luego hacemos los isométricos. Esta parte de donde hacemos los alzados, donde ponemos las partes de la planta arquitectónica, pero también ponemos los alzados de muro por muro. Este trabajo nos ha facilitado mucho y yo se los recomiendo que lo hagan. A lo mejor no siempre con esta calidad y todo hasta que nos quedó muy, muy bonito. A una arquitecta, por cierto, agradecemos siempre a los jóvenes de servicio social que nos apoyan y ahora tienen tecnologías y que nosotros no siempre manejamos a la perfección, entonces ellos nos apoyan en hacer los alzados y los renders también que apoyan, ¿no? Entonces esto cuando pasamos ya a la producción de la museografía gruesa y la museografía fina, pues ya no necesitamos tantos ajustes porque toda exposición es muy diferente en el espacio, siempre los espacios se van juntando centímetros y luego tienes que hacer adaptaciones, pero con los
planos que hemos venido haciendo y los alzados, esto ayuda muchísimo para que ya los ajustes en el proceso sean los mínimos. La museografía gruesa, nos referimos a las mamparas, a las plataformas, como se ve aquí en la imagen, y la fina, pues ya son las vitrinas y los soportes de la colección y todo, ¿no? Los apoyos museográficos, pues pueden ser desde maquetas, audiovisuales, etcétera, ¿no? Todo eso que podemos hacer. Luego el proceso viene el montaje, ¿no? El manejo de la colección siempre se hace con personal calificado, pero los apoyos, como en este caso de la exposición Juárez y el Ferrocarril Mexicano, son planos, son viniles, lo hacemos con el mismo personal que hace especializado ya en museografía. Pero el manejo de la colección histórica siempre la hace el personal de conservación y restauración, que son los expertos, ¿no? Tengo aquí un videíto que les voy a pasar, que viene una síntesis de todo lo que les he venido platicando. Estamos... todo es muy importante. La iluminación, el proceso de iluminación es muy importante. Toda una exposición bien iluminada puede ser un éxito, pero si está mal iluminada, puede echar a perder. Aquí, como les veo, aquí el doctor Vaz, que es un experto en investigación que se hizo de sobre raseros, apoyó uno. Hay que estar muy de acuerdo desde el principio, pero está bien, que todos somos importantes. Además de limpieza, luego ya vemos si tenemos la colección, y hasta que no se limpia las salas, donde pone la colección, se hace la distribución, siempre con acuerdo con el mercado, interno o externo, se va poniendo la colección, como ven. Entre el personal ya a manejar con mucho cuidado, a verla en su lugar, se va haciendo ya los apoyos, las células, se va poniendo. Ya que esté la colección puesta, siempre, como les decía, hay espacios que luego hay que... las exposiciones temporales, nosotros los hacemos desde un punto de los temas de diversos puntos de vista, ya sean científicos, tecnológicos, humanistas y de acercamiento estético mediante las artes. Aquí tenemos una exposición de arte. Esta es la de las tarifas, la guerra de tarifas que les decía de cómo se representa en el espacio un tema, ¿no? Este es el de la guerra de las tarifas del porfiriato que tenían las empresas ferroviarias, ¿no? Entonces... así se va armando. Luego tenemos también el espacio, que es el Expreso de la Fotografía. Es un espacio que la gente le gusta mucho y esta es una exposición del Wagon Sound System. Fue una de las que hemos tenido que ha sido un poco diferente, porque es un espacio difícil, aunque es muy pequeño. Un comentario que les quiero hacer es que no hay exposición pequeña. Todas las exposiciones llevan un mismo proceso, o sea, eso desde la conceptualización, el guión museológico, el guión museográfico y el montaje, ¿no? En este caso, el espacio, como les digo, es pequeño, pero hay que trabajarlo y usar recursos museográficos como el uso del color para hacer las ambientaciones y que se vea diferente, ¿no? Aquí también les quiero mostrar el proceso, también hay una parte que es el concepto gráfico, y este concepto gráfico se va trabajando desde el inicio, o sea, desde la conceptualización de la exposición empezamos a trabajar también con los diseñadores gráficos, porque son los que van a captar la idea y plasmarla. Primero trabajamos en la invitación electrónica y de ahí, ya que se tienen los colores, la tipografía, pasamos al espacio museográfico. Y entonces ya en el espacio museográfico se retoman los colores, ¿no? Aquí están los colores
de la invitación y así se va haciendo y también la tipografía, ya sea para el título y para esta cédula, las cédulas de sala y todo esto se va haciendo una imagen, un conjunto, o sea, congruente con la invitación y todo se va haciendo la imagen de la exposición. También a partir del 2017 hemos fortalecido la rehabilitación del equipo rodante porque nuestra estación quedó dañada con el sismo del 2017 y todavía a la fecha estamos en restauración. Entonces hemos hecho un trabajo con el equipo rodante, con los vagones y estos son ejemplos de lo que hemos hecho. Inicialmente teníamos, había una resistencia a utilizarlos, pero a la gente le gusta mucho, la gente se sorprende al ir caminando por los vagones, por el espacio y ver las exposiciones, ¿no? Este es de arte contemporáneo, estaba prevista, son obras grandes de gran formato porque estaba planeada para la estación, pero el maestro Urzegui fue muy generoso con nosotros y se adaptó los espacios. Esto estaba programado para noviembre del 2017, entonces esta fue, se hizo en el Autovía y así quedó. Aquí también tengo otro videito que les quiero compartir. No tengan miedo de usarlo como espacio, pero siempre hay que tener una comunicación con el área de conservación. Podemos poner clavos, nada que pueda dañar los equipos, ¿no? Es una construcción que hicimos con el colectivo subterráneo y la historia cuando en Buenos Aires, el tren cuando nosotros éramos chicos, los jóvenes, nadie pagaba boleto, nadie pagaba boleto y todo el mundo escapaba del guarda. Entonces cuando vos estabas en el tren, yo... tengan ustedes el apoyo de alguien de conservación, ¿no? Otro proyecto que tenemos es el de cambio de vía. Este es un proyecto de arte contemporáneo y es una herramienta, una estrategia para acercar a nuevos públicos, para crear nuevas visiones en torno a la memoria ferroviaria. Sobre todo este programa no solo ha cambiado la percepción de la colección de los visitantes, sino también de nosotros los museógrafos y los conservadores, los conservadores de conservación, ¿no? Utilizar las piezas más libres, un uso más libre, por ejemplo, estas son pinzas para mover los rieles, y bueno, estas representan una parvada, estas de por aquí abajo también son pinzas, pero esas son para durmientes, ¿no? Esta exposición la hizo el maestro Urzegui, fue nuestro primer acercamiento con mucho aprendizaje de esta exposición. Otra exposición del cambio de vía que tuvimos también muy, muy, pues muy fascinante fue el proceso, tanto el proceso creativo de la maestra Helen, siempre muy alegre y todo, pero iba caminando, iba creando, entonces les digo, el proceso aquí es un proceso creativo porque este es una exposición de sitio específico, entonces es hacer la exposición y la curaduría con las colecciones del museo. Este es un proyecto que hizo con los clavos, ¿no? Este es el proceso del montaje. Aquí, bueno, también vemos la colaboración del museólogo y la museógrafa colocando los clavos. Así era el diseño original, como lo vieron ella, así era, pero tuvimos que ponerle
una protección porque el público descubrió que los clavos también era una, esta era una instalación sonora. Entonces, bueno, nosotros no consideramos eso un montaje y había que asegurar para no, que no ocurrieran accidentes. Entonces, el público también va haciendo su intervención o aprovechar las sorpresas que nos da el clima. Por ejemplo, este era el proyecto, ¿no? El viaje infinito de la vía, poner unos espejos, pero como los espejos para, no se pueden poner de vidrio, entonces pusimos de acrílico y el sol pues hizo de las suyas, pero yo estaba muy asustada cuando vimos eso y cuando la artista lo vio, pues quedó fascinada, quedó con el resultado y de ahí aprendimos a que hay que también aprovechar las sorpresas, ¿no? No quedarse en lo que uno tenía desde el principio, ¿no? Si es mejor para el público, pues entonces hay que aprovecharlo. De las exposiciones que nosotros presentamos de las temporales, la gran mayoría de las exposiciones fotográficas las hacemos itinerantes. Y este proyecto empezó cuando se empezaron a crear los museos, empezamos a compartir nuestras exposiciones y cada exposición que hacíamos nosotros reciclábamos, ¿no? Como todos los museos estamos en las mismas condiciones de siempre de estar ahorrando, pero a raíz de la primera reunión de museos ferrocarrileros, donde expusimos la posibilidad de compartir exposiciones, que es un proyecto de ganar-ganar. Nosotros las tenemos ya listas, es un trabajo que ya se hizo, todo el proceso de investigación, de conceptualización y todo esto que hablamos, y entonces también está la producción, la mayor parte ya hecha, ¿no? Entonces, les empezamos a compartir y tenemos este catálogo de exposiciones itinerantes que los tenemos a disposición de todos ustedes en nuestra página. Ya son 42 exposiciones que tenemos disponibles y esto nos ha servido mucho para la divulgación, la valoración y la difusión del patrimonio, como podemos ver. El catálogo lo que tiene es una descripción de la exposición, ¿no? El texto y una muestra de la colección que es parte de la exposición y luego ya viene la parte de los requerimientos, tanto lo que consta la exposición. Ahora, ya cuando ustedes seleccionen una exposición, nosotros tenemos ya una presentación más amplia de cada una de ellas para que se vea el contenido y muchas estas otras presentaciones les sirven cuando tienen consejos para definir si es conveniente ponerlas. La presentación ayuda mucho. Esto es una muestra de lo que hemos hecho, exposiciones que se hicieron en el museo, como la exposición del cine y ferrocarril, que fue en el 2005. Luego la llevamos en el 2010 a la Vasconcelos, a la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México, y finalmente quedó en un tiempo en el Museo de la Revolución Jesús García Corona. Les pongo aquí esto también, que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con los museos, les enviamos la exposición, pero si ustedes tienen o los museos tienen una aportación extra a las exposiciones itinerantes, se vale. Esta, por ejemplo, es del Museo Sonora de la Revolución en Obregón, Sonora, en el 2014, que se llevó la de Vámonos Pasajeros al Tren y ellos nos pidieron autorización para poner estas escenografías en papel maché y entonces estas esculturas y quedó pues bastante agradable. También en el Parque Guanajuato Bicentenario de Silao, Guanajuato, es un parque muy grande, entonces nuestras exposiciones pues son hechas originalmente para el vagón del Express de la Fotografía, entonces pues no manejamos formatos muy amplios y ellos hicieron una adaptación de la museografía que quedó muy bien. Cuando van a hacer una modificación, siempre trabajamos con los museógrafos de los otros museos para aprobar, porque siempre tenemos que cuidar la calidad, ¿no? Pero esto obviamente mejoró muchísimo. También lo que hacemos, y con algunos museos ya que estarán por ahí escuchándonos, hemos trabajado
Por ejemplo, hemos trabajado con el Museo de Ferrocarril de Torreón y las asesorías normalmente nos sirven para mejorar las condiciones físicas de los inmuebles o para preparar discursos museológicos o museográficos, ¿no? Todo esto para el acercamiento. Con Torreón tuvimos el trabajo desde un inicio, desde por ahí de 1997, cuando iniciaron los trabajos de reconocimiento del espacio y decisiones de lo que se iba a hacer, ¿no? Por ejemplo, este vagón es un coche campamento que cuando fuimos nos dijeron, no, pues lo vamos a quitar. Y digo, no, ¿cómo lo van a quitar? Es que no hay en el país, no hay un campamento. Además, este es un campamento original y estaba habitado en ese entonces por una familia, ¿no? Entonces, pues habría que dejarlo. Y sí nos hicieron caso y bueno, tiene mucho éxito. También los museos como el de Torreón ha servido para la recuperación del entorno. Como ustedes saben, Torreón ha sido una población castigada por la inseguridad y aquí entonces en Torreón hacen muchas actividades. Trabajamos con la maestra Ruth y con todo su equipo que siempre retomamos esto en el 2014. Para el aniversario de la batalla de Torreón y se restauró el museo y se renovó. Aquí, por ejemplo, esto también cuando iniciamos era un taller y querían hacerlo así como usar mucha tecnología y todo y lo que les aconsejamos es que dejaran, pues ahí estaba su taller, este es un taller de fundición y herrería y lo único que se hizo fue adaptarlo para poder hacer los recorridos. No hay que tampoco hacer mucha cosa, también si pones mucha tecnología, luego, la tecnología, pues, para el mantenimiento es difícil. Este es San Luis Potosí, que también iniciamos con ellos en el 2009 con la exposición El Vapor en México. Y este es un trabajo, que hemos venido haciendo con el museo. Y en un principio íbamos casi todo el equipo de museografía y conservación allá hacer el montaje, el primero del vapor que les comentaba, fuimos como 15, y luego ya hemos ido, el personal se ha ido capacitando, hemos apoyado haciendo la parte museográfica, la adaptación de los guiones, de los que hemos tenido en el museo, y esta es una que se hizo en Ruta a la Modernidad. Creo que ya fue la última que hemos hecho ahí en San Luis y ya ellos han hecho otras de muy, muy buena calidad. Este es otro proyectito que hicimos en el Museo Vivencial de Cuautla, Morelos. Ahí inicialmente el recurso se había conseguido para la restauración de la locomotora 279 y del vagón, pero también ya se hizo un trabajo del rescate y preservación también del inmueble. En 3 minutos para. Aquí también el proyecto, también querían hacer algo más, con más tecnología, y bueno, ahí tenían el museo. Se han hecho espacios para las exposiciones itinerantes. Esta es una muestra de lo que es la estación, ¿no? Ahí se acondicionó para dar a conocer los espacios de la comunidad, ¿no? Este es un proyecto integral de Matamoros, que es se llama Centro Cultural Binacional, involucra las ciudades de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas. Y lo interesante es que es con el puente, el Secubi, que es el Secubi, el PRONAF, que son edificaciones del programa Nacional Fronterizo, que es un patrimonio, porque los hizo maestro Pani. Aquí está la estación y 2 kilómetros, un poquito más de 2 kilómetros de vía. Este es el puente internacional. Es un proyecto que involucra a muchos ámbitos de entidades gubernamentales, como las federales, estatales, municipales. Estas son las reuniones, ahora ya son virtuales, ¿no? Se participó en el proyecto de restauración de la estación
el proyecto de rehabilitación urbana de la zona. Y como les decía, también este proyecto, de los proyectos museográficos no solo ayudan a la parte museográfica, sino con los renders, ayudan mucho, por ejemplo, para convencer a los funcionarios, ¿no? De cómo pueden hacerse las exposiciones. Y ahí llevamos la de trabajo y tecnología, 100 años de trabajo y tecnología, del maestro Guillermo Guajardo. Y bueno, así quedó. Y este ya es un trabajo, ya una vista de lo que son las visitas. Y bueno, para eso trabajamos, para hacer memorables las situaciones de los visitantes, ¿no? Para tener sus experiencias. Lo que más buscamos son experiencias. Les agradezco su participación. Su participación, más bien yo agradezco que se me haya tomado en cuenta y estos son mis datos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Patti, por esta revisión del tiempo, de lo que ha trabajado en el museo, la experiencia del museo, en el trabajo de museología y museografía, sobre todo en la parte esta de los espacios, cómo se hay que optimizar los espacios, cómo se reutilizan los espacios en los coches, ¿no? Toda la parte de cómo se involucran esta experiencia con los equipos de trabajo, con los curadores externos, y sobre todo el papel del museo que juega en el área de museografía, con la parte de asesoría externa, con los proyectos museográficos en otros espacios, como este que acabas de hablar de Matamoros, y que en uno de estos días van a presentar a ellos ya también su nueva propuesta de guión, ¿no? Muchas gracias, Patti, por la participación, y vamos a darle la palabra a Rosa María Licea Garibay, su directora de Servicios Educativos y Extensión. Y quiero presentar, voy a permitirme a leer una breve semblanza de Rosa María, o Rosy, como todos le decimos aquí en el museo. Rosa María Licea Garibay es maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, y comunicóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Xochimilco. Cuenta con los diplomados en Diploma en Historia del Siglo XX Mexicano, Nación, Cultura, Diversidad y Patrimonio, 2019, Educación Disruptiva, ILCE, Educación Aumentada, ILCE 2015, Programa de Alta Dirección de Museos, Liderazgo Ambiental para la Competitividad de Semarnat, Formación de Públicos por la Iberoamericana, Desarrollo del Pensamiento Creativo Aplicado a la Tecnología Educativa. Tiene más de 20 años de experiencia en la gestión cultural educativa. Trabajó en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos de 1989 a 1992, en la Dirección General de Culturas Populares de 1992 a 1997. Fue presidenta de la Asociación Civil Centro de Estudios Sociales Xochiquetzal del 97 al 2000. Desde el año 2000 trabaja en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, donde fue jefa de difusión y actualmente desempeña como su directora de Servicios Educativos y Extensión. Como parte de sus responsabilidades, se encarga del diseño de la agenda cultural del museo, conferencias, presentaciones artísticas, charlas, visitas guiadas, ciclos de cine. También coordina la realización de los festivales Por la Paz y la Armonía, Sobre Rieles, Alas Sobre Rieles, Estación Verano, Vías Alternas, que se llevan a cabo cada año. Asimismo, es responsable de la vinculación con las instituciones educativas en el desarrollo de materiales lúdicos, didácticos, de apoyo a la interpretación del patrimonio ferroviario. Bueno, es muy extensa. Quien todos conocemos a Rosy, sabemos de su capacidad para poder hacer como un pulpo que se relaciona con muchas instituciones y la realización de muchos proyectos. Te cedo la palabra, Rosy, para que nos cuentes esta experiencia de tu área. Hola, muy buenas tardes. Pues feliz de compartir con ustedes este espacio de diálogo, este espacio donde vamos a conocer las experiencias
de los museos ferrocarrileros de México y también de otros países. Y bueno, pues a mí me toca un poco compartir la experiencia desde el área de comunicación educativa del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Y bueno, pues quiero comentarles que he planeado esta charla con nuestros colegas de los museos en dos partes. Una en donde me gustaría hacer un muy breve recuento de cómo los aportes provenientes de la pedagogía y la psicología educativa pues han contribuido y pueden seguirlo haciendo en la transformación del concepto de museo y de su misión educativa. Y bueno, ya en una segunda parte, en un segundo momento de esta charla, pues ya me gustaría enfocarme más a la misión educativa del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, donde he trabajado ya por 20 años, y pues en este sentido les compartiré algunos de sus proyectos de comunicación educativa a fin de recibir también pues la valiosa retroalimentación de estos espacios museísticos de México en el cuarto encuentro de museos ferrocarrileros. Y bueno, pues de alguna manera también la idea es abonar en la construcción de una red de solidaridad y de colaboración frente a la crisis que vivimos hoy por el COVID-19 y sobre todo pues el impacto que ha tenido en el ámbito cultural. Bueno, sin más, pues voy a permitirme compartir la presentación ya para dar inicio formalmente a esta charla. No sé si ya se ve, si me comentan. Sí, sí se ve, José. Permítanme un momentito. Listo, bien. El vínculo ineludible de los museos con la educación existe por lo menos desde finales del siglo XVIII, cuando las colecciones privadas comenzaron a abrirse al público. Sin embargo, la forma de concebir dicho vínculo se ha transformado a partir de la redefinición de estos espacios como instituciones de responsabilidad, beneficio social y compromiso comunitario. En su origen, la función educativa de los museos se orientó, en el caso de Europa, a la contemplación estética para la formación del buen gusto de los ciudadanos. Y en Estados Unidos, se orientó al apoyo del aprendizaje de distintas disciplinas. Ambos enfoques comenzaron a cuestionarse desde finales del siglo XIX y principios del XX. En el ámbito museístico, por ejemplo, John Cotton Dana, fundador y director del Museo de Newark en Estados Unidos, planteó por primera vez la noción de los museos como instituciones de servicio social, destinadas a enriquecer la experiencia de los visitantes por encima de la acumulación y la conservación de objetos. En una serie de escritos, Dana habla de un museo que se debe esencialmente al público al que está dirigido, a la comunidad a la que pertenece y representa, y que este hecho por sí mismo basta para que sea accesible a todos, amplios sus alcances y diversidad de públicos, variado en su oferta cultural y sobre todo acogedor. Mientras tanto, en el campo de la educación, también a principios del siglo XX, el movimiento educativo progresista, cuestionador de los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, iba tomando fuerza. Destacadas figuras como John Dewey y María Montessori reivindicaron el valor de la educación como un medio para alcanzar la democracia y una mayor justicia y participación sociales. Una educación que contribuyera al progreso de la humanidad. Los exponentes de la educación progresista se cuestionaron desde entonces la enseñanza estática basada en la transmisión lineal de conocimientos, valores y costumbres de una cultura, al tiempo que defendieron el papel activo de los estudiantes como sujetos capaces de producir sus propios significados y conocimientos. Dewey fundó una escuela experimental en la que puso en práctica sus ideas. Allí, los niños y niñas aprendían a resolver los retos y problemas de la vida cotidiana. Cocinaban, cosían, cultivaban, hacían carpintería y en el contexto de estas actividades también aprendían a leer y escribir. Cabe destacar que ya desde la primera mitad del siglo XX, Dewey analizó un fenómeno que hoy ha adquirido particular relevancia
por el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación. Me refiero a la noción de interactividad, concebida por este gran filósofo, pedagogo y psicólogo como el diálogo permanente que debe establecerse entre la experiencia y el pensamiento. Planteamientos como el derecho a una educación autónoma y liberadora de la inteligencia, la construcción de conocimientos basados en la experiencia, la integración de la teoría con la práctica, que Dewey resumió de manera muy sencilla y magistral en la idea de aprender haciendo, así como el papel activo de los estudiantes en su aprendizaje, incidieron en el ámbito de los museos, dando pie al cuestionamiento de las prácticas educativas tradicionales que se venían desarrollando en estos espacios. Por ejemplo, Theodore Lowe, quien fuera curador educativo del Museo Metropolitano de Arte, señaló la necesidad de que los responsables de las áreas educativas de los espacios museísticos, además de su formación y experiencia en el campo de las artes y la museología, también se capacitaran en las corrientes pedagógicas. Los aportes de la educación progresista al contexto de los museos sentaron las bases para la crítica del rol pasivo que se había dado a los visitantes y condujeron a un camino en la visión centrada básicamente en las colecciones, a otra que incluía en sus prioridades a los públicos. Así, poco a poco, y como lo señala María Alexander, los museos se alejaban del énfasis coleccionista que predominó durante el siglo XIX y principios del XX y se iban convirtiendo en instituciones que partían de la interpretación, entendida en su sentido más amplio, y así provocar el pensamiento y el intercambio de ideas entre el museo y los públicos. La visión de los museos como espacios de educación, entendida como un proceso activo ligado de manera íntima a las experiencias, necesidades y expectativas de los visitantes, y cuyo propósito, más que instruir, es despertar la motivación, la creatividad y la imaginación, se acentuó durante la segunda mitad del siglo XX, en específico a partir de la década de 1960, gracias también a la influencia de la psicología educativa, que desde distintos enfoques como el humanismo, el constructivismo, el cognitivismo y la corriente sociocultural, dieron elementos sustanciales para una mejor comprensión del origen y construcción del conocimiento, así como de los aspectos de personalidad, sociales y culturales que inciden en el aprendizaje. Grandes representantes de la psicopedagogía como Jean Piaget, Lev Vygotsky, Carl Rogers, Abraham Maslow, David Auswell y Jeremy Bruman, por mencionar solo algunos, contribuyeron con propuestas teóricas y metodológicas a transformar el paradigma conductista que había dominado el campo de la educación durante la primera mitad del siglo XX. Desde distintos ámbitos, todos abogaron para reconocer e impulsar la capacidad del ser humano en la conducción de sus propios aprendizajes. Otro de los grandes pedagogos contemporáneos que no puede quedar fuera de este breve recuento es el francés Célestin Freinet, quien también a principios del siglo XX desencadenó un movimiento educativo de alcances internacionales, utilizando como punto de apoyo su visión de la escuela activa, a la que agregó los ingredientes de la creatividad, el compromiso social y el aprovechamiento de la tecnología de esa época. En un remoto poblado campesino de los Alpes Marítimos de Francia, Freinet hizo que sus estudiantes abandonaran el salón de clases y fueran a encontrarse con la vida. Los motivó a que escribieran breves narraciones sobre sus experiencias y con ellas integraran un libro o diario personal. También los impulsó a conversar con los habitantes de la comunidad, a realizar entrevistas, observaciones y encuestas que después se publicaban en el periódico escolar. Gracias a la imprenta, Freinet creó un espacio permanente de diálogo entre el maestro y los niños, y de estos con su entorno. Los chicos estaban motivados a escribir porque sabían que su trabajo, más allá de llenar un cuaderno de notas, ayudaría a difundir historias, avisos y sucesos del día a día de su localidad. Otros recursos que utilizó Freinet en su labor docente fueron el gramófono, el cine y la radio. De este modo, su propuesta, además de cuestionar el sistema educativo tradicional de la época, se convirtió en uno de los antecedentes más ilustrativos de la función pedagógica de los medios de comunicación. Ahora bien, en el caso de Latinoamérica, es obligatorio hablar del movimiento de educación popular que sentó sus bases en las ideas de Paulo Freire, quien a partir del trabajo
y compromiso social que asumió con los campesinos de Brasil, desarrolló un enfoque teórico y metodológico en el que la educación fue entendida como un acto y proceso liberador del ser humano, en el que intervienen el amor, el coraje, la reflexión, el diálogo y, sobre todo, la acción del hombre sobre la realidad para transformarla. Las ideas de Paulo Freire fueron retomadas en los planteamientos de democracia cultural, desde la cual se defiende el derecho de todo ser humano a vivir plenamente la cultura mediante la acción y creatividad personales. Al respecto, Valdés señala, y aquí lo cito, justo a partir de ideas como la democratización y la democracia cultural, los museos intentaron transmitir su mensaje al mayor número de personas, para ello utilizaron diversos sistemas. La innovación más importante fue la búsqueda de un lenguaje museográfico y su aplicación a la exposición a través de reglas como el distanciamiento de la arquitectura, la iluminación selectiva, la simetría, la señalización diferenciada y accesible a todos los públicos. George Hain, director del Programa de Investigación y Evaluación Grupal de la Escuela de Artes y Ciencias Sociales de Lesley, Cambridge, ha publicado que los distintos enfoques y teorías pedagógicas, en especial las vinculadas con el constructivismo, han sido fundamentales para comprender y abordar la educación en el museo como una actividad social que se basa en la motivación, la interacción, la experiencia y el contexto, en la que el visitante tiene un papel central a la hora de construir sus propios significados. De esta manera, educadores de museos partidarios del constructivismo trabajan en el diseño de entornos, recursos lúdicos y materiales didácticos que favorecen la experimentación y la relación activa de los públicos con la historia y el patrimonio que albergan estos recintos culturales. Más recientemente, vale la pena revisar planteamientos como el construccionismo, la educación disruptiva, la educación aumentada, esta última orientada a reflexionar sobre el impacto pedagógico de las instituciones culturales asociadas a la educación, entre ellas, por supuesto, los museos. Sin duda, bueno, vemos aquí como todos estos aportes de los grandes representantes de la psicología, de la psicopedagogía, pues han sido fundamentales y nos permiten también ver que si somos capaces de ir cada vez más lejos es porque estamos mirando desde los hombros de quienes nos precedieron. Bueno, voy a cerrar esta primera parte de mi intervención con una última reflexión de Leanel Hoppengren-Hill, pionera y destacada investigadora en el ámbito de los museos, quien a finales de la década de 1990 puntualizó que la presión ejercida para que los museos desarrollen relaciones más cercanas con sus públicos y encuentren nuevas formas de comunicación efectiva han dado como resultado una coyuntura donde se considera fundamental releer la teoría educativa a la luz del desarrollo también de las políticas públicas. Hoy, la emergencia sanitaria que vive el mundo plantea una nueva reconfiguración de los espacios museísticos, donde el despliegue de la creatividad e innovación digitales han sido y en adelante serán fundamentales, pero también y sobre todo es el momento de reivindicar el compromiso social de las instituciones museísticas y su papel como espacios de educación, inspiración y diálogo, que en el actual contexto de confinamiento social pueden contribuir en el reencuentro de las personas y de las sociedades a través del arte y de la cultura. Bien, pues una vez que hemos platicado un poco de cuáles han sido las corrientes, los pensadores que han inspirado en la construcción de una filosofía educativa a través de la cual se permean todos los proyectos y las propuestas que desarrolla el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, voy a compartirles ya cómo de alguna manera vamos bajando todos estos planteamientos teóricos y filosóficos hacia la práctica cotidiana del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, teniendo como eje central, por supuesto, la difusión, el poner en valor el patrimonio ferroviario mexicano, pero también poner al centro de todo esto a nuestros públicos.
En ese sentido, uno de los proyectos que impulsamos o que el museo ha impulsado prácticamente desde su origen ha sido los estudios de público. Actualmente tenemos un proyecto a la que le hemos denominado Observatorio de Públicos y bueno, este proyecto se inserta en un cambio en la concepción del patrimonio cultural y de las instituciones que lo resguardan. También es una herramienta, una estrategia con la que el museo busca fomentar el diálogo con los visitantes y promover la indagación sistemática de su recepción, percepción e interpretación del patrimonio ferroviario que se resguarda aquí. También nos ayudan a conocer los perfiles, necesidades y expectativas de los públicos, tanto cautivos como potenciales, y constituyen, al menos para el museo, un insumo básico en la planeación y en la organización de su agenda cultural. De alguna manera, para nosotros, los estudios de público es como devolverle, es a través de nuestro programa cultural, devolver al visitante esa mirada que él nos regala. Algunos de los proyectos que hemos trabajado en esta línea del Observatorio de Público, bueno, fue una investigación que realizamos en el año 2010 sobre las prácticas culturales de los habitantes del entorno, de nuestro entorno barrial. Y bueno, a partir de allí cambiamos y modificamos muchas de nuestras prácticas, muchas de nuestras propuestas. Y después, bueno, tuvimos la oportunidad de replicar este proyecto con otro estudio de públicos justamente en Matamoros. Ya Patty nos hablaba del proyecto del Secubi, donde también tuvimos una participación con un estudio de públicos que ayudó también a consolidar y a redefinir muchas de las acciones que se había planteado este proyecto. Participamos también en las encuestas nacionales de públicos de museos que organizaba antes Conaculta y ahora Secretaría de Cultura. Hay dos encuestas que se realizan al año, que es la encuesta de públicos de museos y la encuesta de los museos. Y estamos siempre nosotros participando en estas iniciativas, bueno, excepto este año que por cuestiones de la emergencia sanitaria tuvimos que suspender la aplicación de los cuestionarios. También trabajamos permanentemente en encuestas para determinar el área de influencia de nuestro museo. Eso es muy importante. Nos interesa mucho saber de dónde nos visitan para tomar acciones y llegar hacia las personas que aún no se han acercado a la institución o que no han podido venir a disfrutar de las colecciones. Frecuentemente, también como una actividad cotidiana, hacemos las encuestas de salida. También trabajamos en los libros de opinión, que ahora también hemos sustituido por códigos QR, en este sentido también de los protocolos de seguridad que se están guardando en el museo. Y bueno, a partir de una manera digital, seguimos nosotros retroalimentándonos de los comentarios, las observaciones, las dudas que tienen los visitantes. Desde el enfoque cualitativo, pues hemos hecho piloteos de algunos materiales lúdico-didácticos que hemos también promovido, como la guía del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos para el docente de primaria. Y bueno, trabajamos permanentemente en una revisión y un análisis de nuestras estadísticas de las estadísticas de los públicos que nos visitan, no solo de manera general, sino también a cada uno de los eventos que vamos realizando. Y bueno, ahora también con esta situación que vivimos y que hemos tenido que migrar gran parte del programa educativo y cultural que lleva a cabo el museo a plataformas digitales, pues estamos replanteándonos también otras formas de seguir analizando la participación de los públicos en todas estas actividades, porque bueno, aquí ya están surgiendo otros conceptos, no solamente el público que nos visita, sino también, no solo el público que ve las transmisiones, sino el público que es alcanzado, el público que interactúa con lo que le presentamos, el público que comparte, en fin, las reproducciones que se llevan a cabo de los materiales, en fin, han surgido como una serie de elementos muy diversos a partir de esta reconfiguración que estamos viviendo, que también nos obligan a replantearnos mucho de la metodología y las formas en que vamos a seguir trabajando con los estudios de público. Bien, otro de los grandes proyectos fundamentales, básicos para el museo, es su relación con las escuelas. Nosotros hemos denominado a este proyecto
como museos y escuelas aprendizaje compartido, porque creo que podemos hacer un vínculo o hemos estado haciendo un vínculo muy importante con el sector educativo para difundir el patrimonio ferroviario y también lograr un reaprovechamiento social del mismo. Partimos de la idea de que las escuelas y los docentes pueden ser aliados en la promoción del conocimiento y valoración del patrimonio ferroviario mexicano. También pensamos que el museo es a la vez para las escuelas y no solo para las escuelas, para nuestros públicos, un verdadero laboratorio de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, también vamos en la idea de que la visita al museo también tiene un enfoque de inclusión en el sentido de que puede también favorecer la socialización, ¿no? Fortalecer también los lazos entre docentes y estudiantes, entre los propios estudiantes. Y bueno, también en el sentido de la inclusión, creemos que hay muchos niños y niñas y jóvenes que quizás la única oportunidad que tengan de visitar un museo o nuestro museo sea justamente a partir de las escuelas. Hemos tenido situaciones complejas respecto a esta línea de trabajo porque nos han afectado desde el tema de la violencia que ha vivido nuestro país desde hace ya varios años. Fue el primer golpe que recibimos donde empezamos a notar una baja muy significativa de la visita escolar. Posteriormente, bueno, vinieron los sismos, el sismo del 2017, los sismos de 2017, también impactaron fuertemente en el trabajo que veníamos haciendo con las escuelas. Vino una reducción aún mayor de la visita escolar, lo cual también nos ha estado obligando a replantearnos las estrategias, a tratar de no perder ese vínculo comunicante con los maestros y con los estudiantes. Y bueno, en este sentido, pues algunos de los proyectos que ya veníamos trabajando, pues lo más común es la visita guiada a grupos escolares, los recorridos caracterizados que han tenido bastante éxito, no solo para grupos escolares, sino para público abierto también, donde, bueno, pues hacemos algunas puestas en escena que nos permitan circuitos de recorrido para que el público estudiantil se pueda acercar a nuestros espacios, a nuestras colecciones, a la historia y la cultura del ferrocarril de una manera mucho más activa, mucho más recreativa también y gozosa. Otro proyecto muy, muy importante para nosotros en este ámbito ha sido la edición y promoción de la Guía del Museo Nacional de los Ferrocarriles para el docente de primaria en sus versiones impresa, digital y para sitio web. En el 2010 hicimos la primera edición, tuvimos la oportunidad de hacer un piloteo con los docentes sobre este material, replantearnos muchas de las cosas que ellos nos propusieron que podrían mejorar tanto en los recursos como en las actividades que les sugeríamos. Y bueno, en el 2015 tuvimos ya una segunda edición de este material. Y bueno, quiero decir que para el museo, para el área educativa, la guía es como una compilación, como un resumen del trabajo que se ha venido desarrollando ya por 20 años, porque allí están concentrados materiales didácticos, está concentrado todo un catálogo de producciones radiofónicas y sonoras y radiofónicas, está concentrado también todo un proyecto de cine para las escuelas, en fin, creo que es un material que lo pensamos en esta idea también, de darle al maestro la posibilidad de convertirse en el protagonista del recorrido en nuestro espacio. La idea es darle todos los recursos para, a través de esta guía para que él pueda recorrer con sus estudiantes el museo, conocer sus colecciones, acercarse al patrimonio ferroviario. Y a la vez también nosotros le pedimos que nos ayude en esta noble tarea, pero también le damos una gran cantidad de otros recursos que él puede utilizar en el aula y para eso diseñamos específicamente un capítulo al que le llamamos En tu programa escolar, donde el maestro puede vincular su visita y los contenidos de la guía con su programa, con su programa escolar. Otro de los proyectos en este rubro es en las vías de la ciencia. Es un programa de conversatorio que llevamos en coordinación con el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla, y está dirigido más a grupos de bachillerato, adolescentes y jóvenes, donde pues estamos haciendo conversatorios con científicos, abordando diferentes temas de interés también de los maestros, de las escuelas y por supuesto, de lo que tiene que ver con la tecnología propia del ferrocarril, que es nuestro eje, lo que nos mueve. También, bueno, tenemos un proyecto que es en la vía cultural. Este es un proyecto que trabajamos en coordinación con el Tren Turístico de Puebla Cholula y también nos ha permitido de alguna manera remontar esta baja que hemos tenido con los públicos escolares, porque a través de este proyecto hemos podido atender a muchísimas escuelas en un circuito que hacemos donde los grupos escolares visitan el museo, hacen el recorrido en el Tren Turístico y llegan a Cholula y pueden recorrer allá también el Museo Regional de esta ciudad. Es un concepto que hemos venido trabajando también con caracterizaciones a bordo del tren, con pequeñas obras de teatro, incluso hemos tenido conciertos a bordo del tren, lo cual también ha sido como un proyecto que el público ha aceptado de una manera muy noble. Voy viajando en tren, pues nosotros nos estábamos justamente preparando con toda esta situación de la baja de los públicos escolares y de querer, de insistir todo el tiempo en esta vinculación con las escuelas. Ya iniciamos este año con un proyecto que le llamamos Voy viajando en tren, cuya idea es cuadrillas culturales, cuya idea es ir a las escuelas. Si las escuelas no vienen a nosotros, nosotros vamos a las escuelas. En los primeros meses comenzamos a operar el proyecto, desafortunadamente vino la contingencia y tuvimos que pararlo, pero nuestra idea es retomarlo el próximo año con mayor fuerza, porque creo que es un proyecto que ahora más que nunca tiene una vigencia, una pertinencia, y pues estaremos llevando la fiesta a las escuelas con juegos, con cine, con ejercicios de producción radiofónica, en fin. Y pues tenemos también el muralismo comunitario, que también ha sido una gran experiencia que nos ha permitido vincularnos a muchos colectivos de la ciudad de Puebla y que nos ha permitido también a través de estos murales crear una galería urbana, porque la mayoría de ellos están pintados sobre las bardas del museo por donde circula la gente. Y bueno, también tienen un sentido donde se abordan los temas del ferrocarril, pero también se abordan los temas sensibles de la sociedad contemporánea, como la equidad de género, como el cuidado del medio ambiente, como la influencia de las tecnologías en la sociedad contemporánea. En fin, hemos abordado una gran diversidad de temas en este proyecto de muralismo comunitario. Otro gran proyecto del museo que creo que también ha venido consolidándose ya desde hace varios años, por lo menos 13 años, son los festivales por la cultura, la paz y la armonía. Son muy importantes para nosotros. Este proyecto es fundamental porque es el que nos ha permitido, nos ha dado mucha solidez en nuestra vinculación comunitaria. Nosotros llevamos a cabo 4 festivales al año, y los hacemos desde la perspectiva que la cultura puede y debe contribuir al desarrollo integral de las personas y las comunidades. Nos permite un acercamiento y diálogo con los grupos sociales que tienen un escaso o nulo acceso a otras ofertas culturales de calidad. Presenta un espacio, presencia en espacios públicos, mercados, juntas auxiliares, unidades habitacionales, colonias populares. También nos ha permitido de alguna manera contribuir con estas situaciones de violencia e inequidad de oportunidades y exclusión que viven grandes sectores de la población. Y bueno, tenemos 4 festivales con vocaciones distintas, que son Festival sobre Rieles, que lo dedicamos a la promoción del libro y la lectura, y últimamente también hemos abordado el tema de las culturas indígenas y afromexicanas. El Festival Alas sobre Rieles, que enfocamos al medio ambiente, Estación Verano, donde cada año también vamos cambiando los temas y abordando distintas
situaciones también que puntos rojos de la sociedad contemporánea, porque todos estos festivales también los buscamos que sean una plataforma de diálogo y participación. Y Vías Alternas, que es un festival que sí está dirigido fundamentalmente a los jóvenes, que pues sí ha sido uno de los grupos con el que hemos trabajado muy de la mano. Tenemos, bueno, también nuestros espacios de animación cultural. Tenemos una biblioteca pública, la ludoteca, el vagón de la ciencia, el vagón de la radio. Tenemos una sala de lectura infantil. Y, bueno, recientemente estamos también trabajando en la conformación de un jardín comunitario. Y, bueno, son estos espacios donde estamos también estableciendo estos puentes de diálogo y participación con los públicos. Y bueno, el trabajo con jóvenes, lo comentaba, también ha sido fundamental. Aquí creemos que pues, los jóvenes están considerados como uno de los grupos más difíciles a veces de seducir. Son parte de la comunidad que se sienten también a la vez excluida, y esto lo digo porque ha sido base también de los estudios que hemos llevado a cabo, incómodas dentro de los museos, que por lo general tampoco los consideramos a veces en la hora de la planeación de las actividades. Aquí, bueno, los proyectos tenemos en la Vía Mural, ya lo comenté un poco antes, el Vagon Sound System, que es un proyecto de producción radiofónica local, y música entre vagones. Y bueno, por último, pues voy a comentarles el tema de la comunicación educativa, que ha sido esta línea fundamental ahorita para enfrentar el tema de la pandemia, de la emergencia sanitaria. Todo el trabajo que hemos venido realizando en el ámbito de la comunicación educativa fue una gran fortaleza para enfrentar, al menos en un primer momento, la demanda de materiales y de recursos para la plataforma Contigo en la Distancia. Y bueno, pues seguimos siempre trabajando aquí en el aprovechamiento crítico y creativo de los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Algunos proyectos, es toda una línea de desarrollo de materiales lúdico-didácticos que también están concentrados en la guía, que se pueden consultar en la propia guía, pero también ahora están en la plataforma de Contigo en la Distancia. La curaduría educativa, ya Patti estuvo hablando de la museología. Yo creo que el área educativa hemos tenido una participación muy activa, no solamente para difundir, sino que creo que hemos estado aportando mucho desde la construcción de las propuestas museológicas y museográficas, y sobre todo desarrollando muchos recursos de interpretación que puedan facilitar la apreciación de todas estas exposiciones. Y bueno, la producción radiofónica con un proyecto Viajeros a Bordo que venimos trabajando desde el 2005 y que bueno, también en estos momentos ha sido fundamental para no perder esa comunicación con nuestros públicos. La visita familiar, pues tenemos las visitas guiadas dramatizadas, tenemos también el proyecto de cine en la estación que se ha logrado consolidar ya, y el proyecto Acceso Total que nos permite de alguna manera abrir espacios del museo y colecciones que generalmente no están accesibles al público por periodos cortos, pero que también de alguna manera contribuyen a este reaprovechamiento del patrimonio cultural ferrocarrilero. Pues muchísimas gracias, por mi parte eso es todo, y pues quedamos aquí pendientes si tienen comentarios, dudas. Muchas gracias, Rosy, por esta reflexión que haces, sobre todo esta parte de lo que tú hablas, de estos conceptos pedagógicos, cómo es reflexionarlos y cómo llevarlos a la práctica del día a día en nuestro museo, ¿no? Y sobre todo en este mosaico de actividades que se realizan para los públicos, ¿no? Porque cuando hablamos del público pensamos como si fuera uno solo, pero son muchos públicos, ¿no? Y no solo por los grados académicos, ¿no? Que digamos primarias, secundarias, niños y adultos, ¿no? Porque también se mezclan esos públicos de los niños que vienen con sus abuelos, con sus papás, ¿no? Entonces es un mosaico que hay que atender a todos, ¿no? Y sobre todo, yo creo, de esta parte que siempre le
de tener siempre una oferta cultural permanente, que eso siempre lo tiene el museo, ¿no? Y que de alguna manera se ha llevado a otros lados esta experiencia, ¿no? Lo que tú hablabas también del estudio de los públicos, ¿no? Que es importante y creo que es una de las cosas que tenemos pendientes con los museos y que, bueno, se frenó a esta por lo del COVID, ¿no? De también estas herramientas de los estudios de públicos, cómo compartirlas con esta red de museos para que podamos entender también ese universo, ¿no? También con los museos y poder aplicar, ¿no? Es desde nuestra experiencia, compartir esta parte, ¿no? Y yo creo que para mí una de las cosas, creo que van a dejar huella en el museo del trabajo de tu área, que a mí, que en lo particular, yo creo que es muy importante y sobre todo yo creo que para esta época de pandemia es la guía del docente, ¿no? Creo que es muy, muy importante, ¿no? Pues muchas gracias, Rosy, y vamos a dar lectura a los comentarios que nos han llegado al chat del museo. Saludos y felicitaciones de Fernando Guillermo Llanos Guzmán, Luis Guillermo Martínez Olmos Martínez de Jalisco, Rosalba Rosales manda también saludos, Ramón Parola, saludos desde Veracruz, saludos y felicitaciones de Fernando Guillermo Llanos Guzmán, bueno, ya lo habíamos leído, perdón. Maga Muñoz, qué interesante para nosotros, familia ferrocarrilera, saludos desde Chihuahua, interesantes apuntes y detalles de museografía y diseños técnicos, felicidades a Patricia Albores, de Fernando Guillermo Llanos Guzmán, saludos y felicitaciones de la maestra Aida Rangel de Aguascalientes, del Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes. Una pregunta de Luis Guillermo Martínez Olmos. Toda esta aportación nos cae como anillo al dedo para nuestro próximo museo en Ahualulco. La maestra Tere Márquez manda un comentario para Alice. Espero ansiosa escuchar la propuesta y experiencia del Museo del Tren. Querida Alice, un abrazo muy fuerte. Pues eso es las felicitaciones. No sé si haya algo aquí también en mi chat de aquí para ver. No. Ay, perdón. No. Bueno, pues yo creo que con esto damos cierre y fue muy interesante escuchar a las áreas importantes del museo. Bueno, todas son importantes, pero toda la parte de museología y museografía y sobre todo esta parte de servicios educativos, que es una de las piezas fundamentales para la difusión y el trabajo del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Bueno, con esto damos cerrada la transmisión, esta cuarta reunión de museos ferrocarrileros y los esperamos para esta misma tarde a las 5 de la tarde con la charla Museos por la Paz, Agenda y Promotores de una Educación para la Paz con Louis Gretu, Amador y Experiencias Positivas y Educación para la Paz, la importancia de promover oportunidades socioculturales para niños y niñas con doctora Luz Ainela Morales Quintero. Pues los esperamos a todos en esta transmisión por nuestra página de Facebook del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Le damos las gracias a todos y por favor para seguirnos a las 5 de la tarde. Hasta pronto. Thank you.